Ahí está, una ciudad de Buenos Aires, una avenida, una autopista ahora. Tranquilo, refrescó, ¿no es cierto? Hace frío, hizo frío hoy, ¿o no? Está fresco, sí, hoy pintó el frío. Hoy pintó el fresco, hoy pintó el fresco. Pero mucho sol, lindo. Y acá tenés lo que estabas esperando, Gabriela. ¿Qué pasó con el sol que me mostraste ayer del sábado? ¿Ya me mentiste? El servicio meteorológico no da tregua. ¿Qué va a ser? ¿Viernes? Sí hay sol, fíjese. Sí. La nube ahí atrás más o menos, pero 7 la mínima, 19 la máxima. Sábado baja la temperatura, 6 la mínima, 16 la máxima. Vale, baja y algo nublado. Baja la temperatura, baja Martina. La temperatura. Vamos con la verdad. Vamos con la verdad. Acá vamos con la verdad. No queremos engañar a nadie. Baja la temperatura. Y el domingo baja todavía más. 10 la mínima, decía ahí claramente. Y se llena de nubes más todavía. No, no confundamos a la gente. Sí, nublado. Hay que decirlo. Nublado. Estoy indignada. Es el momento de su columna. Sábado nublado, sábado súper. Y dígale la verdad a la gente. Le voy a decir la verdad, le voy a decir la verdad. Exactamente. Bienvenido primero. Bienvenido vos. Con esto, viste, que con esto la seña, viste, que estamos haciendo, ya nos olvidamos del bienvenido. No nos olvidemos del bienvenido. Hoy lo que vamos a hablar son de... Volvemos a los sellos independientes. Y me parece que el caso de hoy es un caso particular, porque muchas veces te conté que los sellos independientes surgen de cuando las bandas se agrupan porque entienden que es una forma de poder trabajar mejor juntas. En este caso estamos hablando de una red que se encargó de reunir sellos que están trabajando en la provincia de Buenos Aires. Tal vez sea porque hay muchos más sellos trabajando por ahí que en algunos otros puntos del país, pero es interesante esto también, que ya se generó una red que reúne varios sellos que están trabajando de esa manera, como estuvimos hablando varias veces aquí en Visión 7 Rock. El caso de hoy es Red Tica, es una red que reúne a varios sellos de la provincia. Por ejemplo, qué sé yo, Concepto Cero, un sello que hace muy inquieto, que hace un tiempo sacó un homenaje al Eternauta, que yo lo recomiendo, búsquenlo, si lo pueden encontrar, busquen por internet. Concepto Cero sacó un homenaje al Eternauta, que es un disco especialmente con canciones hechas para, o sea, basadas en la historia del Eternauta, que se llama Los Ellos. Búsquenlo, esto es parte del sello de Red Tica, es uno de los sellos que componen, hay sellos de Mar del Plata, sellos de Tandil. Nosotros hablamos con Juan Artero, él es de Ufcaruf, que es uno de los sellos que está dentro de esta red. Ufcaruf es uno de los sellos de Red Tica, que es el sello que te presentamos hoy aquí en Visión 7 Rock. Nosotros como Red Tica trabajamos en la provincia de Buenos Aires, somos varios sellos de la provincia de Buenos Aires. Surge la idea de agruparnos como una red porque conocemos muchos sellos, igual que nosotros, en toda la provincia, y cada uno quería como seguir creciendo y haciendo cosas en conjunto, entonces nos pareció que estaba bueno agruparse como una red, empezar a conocernos un poco más y a pensar actividades entre todos los sellos, no quedándonos solamente con nuestros sellos, sino haciendo con otros. Si hay lluvia, botella, si hay humo, la, la, la. Si hay cielo y estrellas, no me voy a estrellar. Las bandas de Tica en realidad son como las bandas de cada uno de los sellos. Hay un montón de bandas porque somos sellos de La Plata, hay gente de Mar del Plata que es desde el mar y gente de Tandil que son discos de piedra. Y cada uno de esos sellos tiene a su vez varias bandas, editan muchos discos, entonces no hay como... Las bandas de Tica son las bandas de los sellos y no hay una selección, cada sello tiene su criterio para seleccionar. Como red de sellos, el objetivo que tenemos es hacer algo más grande de lo que puede hacer cada sello por separado. Juntar fuerzas para que, no sé, mi sello Ufcaruf se fortalezca con el aporte de otros sellos y a su vez nosotros como sello podamos aportar a otros también. Otro objetivo es compartir herramientas, conocimiento. Consideramos que nos salió bien algo cuando responde al objetivo que nos propusimos como red y cuando podemos participar todos de hacer eso. Bueno, ahí está entonces, la Red Tica. Exactamente, otro de los de estos grupos que están trabajando así de manera solidaria inclusive entre ellos, porque lo que contaba ahí Juan era eso, que el concepto que tiene esta red es distribuir sus conocimientos y sus experiencias ya no solo a las bandas, sino a sellos más chicos. O sea, se genera como un paso, estamos como un paso más arriba, me parece, en este caso. Así que muy interesante la experiencia de la Red Tica, que trabaja puntualmente aquí en la zona de Buenos Aires, pero que está en conexión también con muchos otros sellos que trabajan en el país. Muchas veces dije la palabra sellos. Hoy. Es cierto. ¿Eh? Excelente que hayas estado presentando nuevamente un sello, Maxi. Exactamente, exactamente. La alegría de volver a compartir el estudio contigo. Muchas gracias, un placer. Gabriela, ¿la pasaste bien? Muy bien, como todas las veces. Hay que mandar saludos, tenemos saludos. Hay que mandar saludos, creo que va a ser generalizado de los tres. Un beso muy grande a Mabel, que nos está viendo en este momento. Mabelita, beso, como le digo yo. ¿Está viendo Mabel? Beso grande a Mabel, nos está viendo Mabel. Beso a Mabel. Beso enorme, enorme. Maxi, rápido nos tenemos que ir, tocas mañana, toca Error Positivo con los Utopians. Mañana tocamos con Utopians en el ciclo Indie Folks, ahí en Oro 1872, acá en la capital, con los amigos de Utopians. Vamos a ser acústicos, así que ellos también, y va a estar Gori también de Fantasmagoria. Excelente. No se pierdan esa fecha, ¿cuál es la dirección? Oro 1872. Oro 1872, Error Positivo, Utopians, dos bandas hermosas haciendo un acústico. Vayan, no se lo pierdan, disfrútenlo. Nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Chau.